Seguimos en el Living y es momento de hablar de moda, por eso recibimos a Mary de Estilo Bay Mary. ¿Cómo andás, Paulita? ¿Bien y vos? Bien, bárbaro. Hoy vamos a estar hablando de sale, de ofertas, de la de cosa sale. Que nos gusta a las mujeres. Digo, yo creo que en realidad esto es general, ¿no? Sí, sí. Cuando uno ve algo que está bueno a buen precio... Sí. Hiperventilamos, dígame si no. Por favor, te lo ¿Vieron pido. Que los sale tienen esa... yo sí me gusta hablar de la sensación de los sale, porque uno entra a la tienda y dice, ay, ¿por dónde arranco? ¿Por dónde empiezo? Está todo como mega barato, 30, 40, 50. Y decimos, bueno, no, es por acá. Entonces, en compras inteligentes en sale. Lo que hoy les voy a transmitir es que a mí me gusta, que siempre recalco en mis redes y lo converso siempre con Paula, es comprar prendas protagonistas. Bien. Tratar de ir por aquellas prendas que por ahí en temporada no compramos porque decimos, bueno, no voy a invertir en este blazer verde porque no lo voy a usar tanto, lo que vale. Pero aprovecho la instancia de los sale porque lo bajan. Y recordemos, acá abre un paréntesis gigante, para mí los sale, o sea, el porcentaje que sirve es de 30, 40, ¿no? Porque el 20 más. Me lo da la tarjeta, me lo da la tarjeta, igual, cualquier medio pago. Te voy a decir que en un momento recuerdo que el sale acá en Uruguay no era tan drástico. No era como tan, ¿no? Hablado, o sea, era como, Pero ahora como que está pasando, vos que recorres todo el tiempo, ¿no? Como que tenés gangas de verdad muy está importantes. Está pasando. Sí, por eso. Está pasando realmente porque, claro, son gangas que, a ver, estamos hablando de cosas que... No sé, una remera, bueno, yo he llegado a ver por 90 pesos, 150 pesos una remera. Sí, los jeans bajan muchísimo. ¿Y qué porcentaje nos sirve? Bueno, para mí arriba un 30, un 30, un 40, un 50. Ahí nos sirven porque después tenemos, bueno, los descuentos de las tarjetas. ¿Qué pasa con el tema de la temporada? Porque obviamente lo que está en sale es lo que vamos a poder usar un poquito más. Sí. Pensando de repente, yo qué sé, tremendo abrigo, vos lo ves. ¿Cómo haces para que también esté actualizado, por decirlo de alguna manera, el invierno que viene? Bueno, lo que pasa es que hay tendencias que llegaron para quedarse. Por ejemplo, las tendencias del color, ya hace como varias temporadas que las vemos, tanto en verano como en invierno, entonces por ahí podemos invertir. Decimos, bueno, esto seguro se va a usar. Acá también lo que hay que hacer es tratar de comprar de cosas de nuestro estilo, que sabemos que nos gustan y que entonces vale la pena. Entonces, hay rebajas que sirven y hay rebajas que para mí no tanto. Bien. Lo que sí hay que saber es que en temporada de rebajas hay que tener mucha paciencia. Sí. Las colas son largas, los humores no son los mejores, los estados de ánimo no son los mejores. Y acá estamos viendo como prendas básicas, ¿no? Que yo soy medio anti de comprar básicos en sale. Soy más arriesgada y digo, bueno, aprovechen a comprar aquellas cosas. Repito, como estos estiletos, que decís, bueno, un estileto verde rayado no me voy a comprar, no voy a invertir. Pero por ahí sí en sale. Un tapado naranja que tanto quiero, lo veo siempre, pero no voy a invertir. Aprovecho la temporada de sale y lo compro y, bueno, puedo acceder a él. Para mí es medio que por ahí, porque comprar prendas protagonistas, porque en realidad después tenemos como todo el año. Y además las marcas suelen sacar en sale productos que no tienen en tienda. Entonces vemos como un montón de prendas que no las veíamos y las empezamos a ver en sale, porque sacan todo. Como sacan, como dice Paula, cosas de verano, cosas que o de otras temporadas de invierno, y ahí aprovechar para incorporarlas. Ahora, ¿el sale se va agudizando? Es decir, arranca con un, no sé, 30% de descuento y cuando ya se lo quieren sacar de encima, te lo tiran por la cabeza. Sí, ahí tenemos el gran dilema que decimos, bueno, compro ahora con este descuento o dejo pasar un poquito y que me lo bajen más, pero corro el riesgo de que no haya. De que no esté, claro. Bueno, ahí es como a suerte, ¿verdad? Pero también es cierto que lo compras, yo el truquito que hago, que les digo... en la medida posible, si es que se aguantan no estrenarlo, es que lo guarden, si lo compren, lo guarden y bueno, lo tengan ahí. Si van a tienda y ven que bajó, van allá ni lo cambien de nuevo, como para no perder plata. Ah, esto lo es así. Cambiar, mirá, sí, claro, pero no lo usen porque está, no lo pueden cambiar. Si son como yo, que compro y estreno al toque, no lo puedo hacer, pero hay personas que son como más y se lo guardan. Pero para mí está bueno aprovechar. ¿Vos hiciste alguna compra, Paula? Hice. ¿En sale? ¿Sí? ¿Alguna compita online? Alguna cosita siempre. Es que a mí, ¿sabes qué? El sale, claro, me pasa que cuando veo cosas muy baratas, a veces también uno cae en comprar cosas que de repente no necesita tanto. Porque yo me compré un body que era divino, pero no lo voy a usar tanto, o al menos por ahora no lo pienso usar tanto. Pero estaba, no sé, creo que me salió ciento y pocos pesos. Lo que pasa que, claro, uno como que se deja llevar y decís, ¡ay, está como 200 pesos, 300 pesos! Y así. Bueno, ¿y después qué hago con esto? Igual el 200, 100, 200, todo suma. Acumula. Sí. Ojo que cuando uno de repente va al sale y dice, ay, no, pero estaba todo baratísimo y te compras esto, bueno, esto, ahí te vas a pagar y decís, pero son 5 mil pesos, ¿qué onda? Claro, y ahí como terminás comprando como muchas cositas chiquitas, que es lo que dice Pau, de esto no. Por ahí
sigan el consejo y digan, bueno, compren cosas protagonistas, que después en los estilismos suman y lo pueden usar. Cosas que, repito, cuando estamos en las tiendas pasamos y vemos, ahí está, qué divino eso de tal color, pero cuesta tanto, no lo voy a comprar. Pero en el sale lo bajan y suelen bajarlo un montón porque son prendas caras que la idea es sacárselas de arriba, entonces las bajan siempre como la mitad. Entonces traten como de aprovechar, no sé, ¿qué sería para mí comprar cosas inteligentes? Y bueno, un buen blazer de un buen modelo, de un buen color, no sé, un buen par de zapatillas jugadas, cancheras, de esas que son power, que por ahí aprovechan y se hacen de un par de zapatillas así. Alejo me mira muy atento porque está sacando. Estaba pensando, por ejemplo, en las que tenemos niños, que sí, de repente también. Uno cuando compra en sale tiene que comprar un talle más. Bueno, sí, claro, eso es verdad. Porque luego es el invierno que viene, sí, el chiquilín. Porque el chiquilín, chiquilín crece tal constantemente. Cual. Por ejemplo, mirá si tu hijo. Es un tip que, ojo. Sí, no es menor lo que dice Paula, porque es un error que suele decir, ay, está, los compro ahora. No, pero el chiquilín calza 25. Si lo vas a usar la botita el invierno que viene, compra 28. Claro. Muy bien el tip de madre de Paula. Claro, sí, es real esto, es real. Un talle más. Y sí, además si tiene otro más chico, no importa. Porque está, claro, sí, pero sí, siempre compren. Bueno, ojo, con nosotros es lo mismo, ¿no? Digo, está, traten de probarse, porque lo repito, las colas son como muy largas. Sí, parece que no, pero la gente tiene poca paciencia. Pero nada, son oportunidades lindas para hacerse de buenas prendas, de cosas lindas y bueno, despuntar un poco el vicio. Totalmente. De compras que a todas nos gustan. No, y conseguís de verdad que a veces joyitas, oportunidades. Ay, sí, que para son mí maravillosas. Sí, sí, decir, tal pero, cual. Sí. Claro, y poco te preguntan. A pesar que a mí me con orgullo, digo, me salió 299. Qué más lindo. Y lo digo feliz. Sí, sí. Porque es un hallazgo. Es tal cual. Qué más lindo que comprar eso y decir, mirá qué divino y me salió tanto. Es como decir, esta remera me salió 250 pesos. Claro, eso es divino. Yo lo digo como digo, me siento mejor porque digo, se me dicen, qué lindo, sí, dejé la mitad de mi sueldo. Dejé 10 palos, claro, sí. Pero la pagué con rebaja, es lo que dice Paula. Uno tiene como eso, ¿no? Como un orgullo extra. Sí, sí, tal cual. Me encantó. Bueno, que te sigan en las redes sociales. Bueno, sí, las espero por Instagram. Y la próxima columna voy a hablar, porque atenti, porque me piden mucho, de looks de oficina. Ah, me gusta. Vamos a hablar de looks como más arregladitos y voy a traer prendas, así hacemos algunos luquetes acá en vivo con la señora Paula. Me encantó. Bueno, sigan a Mary Estilo by Mary en las redes sociales, en Instagram.